el compatriota ecuatoriano que ahora lidera el campeonato mundial de rally. Me refiero precisamente a Sebastián Guayasamín, líder absoluto del campeonato mundial de rally en la categoría en la cual él participa. Exactamente, en esta semana participó en el desafío Ruta 40 en Argentina, que era la cuarta válida en lo que se refiere a este mundial, que cerrará en Marruecos la última. Pero en esta válida de Argentina, el ecuatoriano logró quedar en la clasificación final en el segundo lugar, después de haber llegado primero, dos veces segundo, una vez tercero, y en la última etapa llegó en primer lugar. Sin embargo, no le alcanzó para ganar el desafío, pero lo que sí le alcanzó fue los puntos suficientes para quedarse como líder en el mundial, que al final es lo que interesa, porque esto es una sumatoria de puntos válida tras válida. Y como lo dijo Sebastián Guayasamín, lo que ellos buscaban era quedarse con el liderato y ahora esperar en los meses posteriores, antes de diciembre, disputar en Marruecos lo que será la gran final. Ahí está Sebastián Guayasamín, es el líder absoluto, tiene 161 puntos. Segundo, Seidán, tercero, Ramilo, cuarto, Busi y quinto, Gaspari de Italia. Así están las cosas a nivel internacional, bien por el crédito ecuatoriano y por lo logrado.